El deporte paralímpico ha tenido mucho éxito en los últimos tiempos por el descubrimiento de grandes talentos en sus competiciones, no solo en México, sino en todo el mundo. Tal es el caso de Club Tiburones de Cancún, equipo de básquetbol conformado por más de 15 personas con discapacidad motriz, quienes reactivaron sus actividades en la unidad deportiva Jacinto Canek de Benito Juárez, para no perder la condición debido a la pausa por la pandemia del COVID-19. Este es mi amigo Rufino y el amigo Pedro, llegamos a correr en la zona hotelera. Desde el kilómetro 0 llegamos al kilómetro 5. Son 5 de ida y 5 de regreso. Eso es lo que hacemos nosotros de lunes, viernes. Pese a que su coach, Rubén Romano, se encuentra fuera del país, los integrantes de Tiburones de Cancún no bajan la guardia y esperan con ansia los partidos de exhibición que ofrecían en las escuelas como temas de inclusión en el deporte para la sociedad. Además, hicieron un llamado a las autoridades deportivas para tener el apoyo de participar en más competiciones paralímpicas, así como materiales deportivos y uniformes para el próximo 2021. Y ahorita, debido a la pandemia, pues estamos suspendidos los partidos de exhibición, los partidos de ceremonias en algunas escuelas. Entonces, se puede decir que pues, estamos ahorita retomando las actividades aquí en el domo, los entrenamientos, para volver a retomar el ritmo que habíamos agarrado hace años. Asimismo, el club cuenta con una fanpage en Facebook y dejan abiertas las puertas para toda aquella persona con discapacidad motriz que quiere integrarse a la plantilla, con entrenamientos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche en la unidad deportiva Jacinto Canek. Además, argumentaron que se llevan como una familia. Pues no te pide nada, no solamente es ser una persona discapacitada, o sea, no tener pues, una pierna, o no caminar de plano. Y es dependiendo a tu discapacidad igual. Porque dependiendo de la incapacidad que tiene uno, ahí te asignan tu número. O sea, me siento como una familia, somos una familia, cada integrante aporta sus conocimientos, sus habilidades para el equipo y pues cada. Y así como aporta el equipo, igual tenemos convivencia entre todos los integrantes. Salimos a comer o salimos aquí en el lomo, convivimos, festejamos los cumpleaños y nos pasamos bien, muy bien aquí en el equipo. Para tu DN, Adrián Cisneros. Es pura pasión.